Y vamos con este encuentro. Tenemos a C de casa, C de hogar, del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos a Mix, que un glorioso Pac-Man, siempre le ha sido bastante fiel, su estilo de juego es muy entretenido. Y bueno, del lado izquierdo vamos a ver si C nos sorprende con su Bayonetta o nos saca su Lucario. Cualquiera de los dos personajes es una muy buena opción, es un muy buen pick. Yo creo que C es un personaje con bastante potencial, es un jugador con bastante potencial que puede llegar a hacer muchas cosas. Vamos a Bayonetta. A ver, no chicos, primero entra Mix. Digo, primero entras tú. Por favor. Toca ser un poquito estrictos con los muchachos porque hay que mantener el orden en este encuentro. Vamos a ver a Bayonetta contra Pac-Man. Un encuentro muy, muy, muy interesante. Tenemos aquí a C y aquí tenemos a el poderosísimo Mix. Y vamos a empezar este encuentro. Y comienza. Olvidé decirles que están los... Empieza este encuentro en Battlefield. Empezamos con teniendo a Pac-Man offstage, teniéndolo acorralado en la esquina del escenario. Vamos a ver si puede recuperar el control del stage. Hay un poco de neutral por parte de ambos personajes, pero Pac-Man se empieza a ver en dificultades. ¿Será que no se sabe el match contra Bayonetta? ¿Será que existen secuestros? Tenemos ahí el hidrante bastante emblemático de Pac-Man, muy molesto, pero Mix es de los jugadores que sabe controlar el porcentaje del hidrante y cuándo usarlo. Casi vemos un footstool ahí, pero Bayonetta intenta secuestrar bastante daño, 88% de daño hacia Pac-Man. Vamos a ver si pueden presentarnos un poquito más de neutral. Pac-Man jugando con su navecita, mezclando sus frutitas de manera adecuada, tomando su distancia, hidrante, y se viene el hidrante. Efectivamente es súper efectivo contra Bayonetta, le da en toda la cara, recuperando el stage. Bayonetta en el medio, ejerciendo presión a distancia, con mucho cuidado entrando cuando puede, pero rápidamente ha sido alcanzada por Pac-Man. No se queda atrás Bayonetta, empieza a tener offstage a Pac-Man, pero Pac-Man consigue regresar a la plataforma. Una vez más desventaja, se viene el smash, no pasa nada, hay stun y no conecta, pero le hace un backer de manera muy poco esperada, y se viene el fantasmita con todo hidrante, hace bastante daño, y hay un stun muy perfecto, pero no consigue hacer tu frame para cachar a Bayonetta. En este momento ambos personajes tienen porcentajes elevados y vemos cómo Pac-Man termina con el stock de Bayonetta. Una vez más vemos la navecita de Pac-Man, Mix jugando de manera segura, usando sus artilugios, pero Bayonetta intenta quitar el stock y no lo consigue. Otra vez, ¿y será que es el fin de Bayonetta? No, si consigue regresar a la plataforma, pero hace un miss input y termina debajo del escenario, dándole todo el match a Mix, yendo 1-0. Y vamos a un segundo encuentro. Me parece que vamos a repetir Battlefield, uno de los escenarios muy favoritos de Bayonetta.
empezamos una vez más con Bayonetta teniendo la ventaja en este match por porcentajes, pero como vimos hace rato, todo puede suceder en este match, ya que Mix está jugando de manera muy respetuosa, está entrando cuando debe, tiene medido el hidrante, sabe que se va a distraer su enemigo con el hidrante si es que lo deja ahí. Consigue regresar de manera segura a la plataforma. Vemos un smash que pone en posición de desventaja a Bayonetta, y que poco a poco empieza a absorber daño por parte de Mix. Hidrante fuera, no le importa a Mix, puede regresar con Pac-Man. ¿Será que se viene un secuestro? No, no hay ningún secuestro. Mix tiene la campanita del parálisis y vamos a ver si puede lograr un buen combo con esta campanita. Lamentablemente el piso de Battlefield hace que la campanita se frene, desaparece. Otra vez vemos el hidrante, pero Bayonetta remata con un smash, terminando con el stock de Pac-Man, agarrando toda la ventaja en este match. Hidrante de nuevo, campanita. Mix empieza a ver en problemas porque no sabe cómo jugarle al match. Yo creo que en esta posición Pac-Man podría lograr un comeback jugándole un poquito más seguro, esperando a que entre más Bayonetta, porque se está jugando muy agresivo y eso le está dando mucha ventaja a Bayonetta, ya que tiene muchas opciones para poder escapar. Sus hitbox tienen bastante prioridad. Un golpe más y el hidrante no, otra vez falla la campana por culpa de la plataforma. Esas plataformas están poniendo en apuros muy fuertes a Mix, y tenemos la René dos veces. Hace su witch time y no sabe ni qué hacer una vez hecho. Bueno, creo que ustedes pueden entenderme lo que quise decir. Vamos a ver si hay un secuestro. No hay un miss input por parte de C, pero se viene el secuestro. No, se tarda demasiado y le da oportunidad de hacer un día hacia abajo para poder escapar de esa posición. Muy paciente, está jugando muy paciente. Se viene el... Ambos personajes regresan a la plataforma. La manzana del poder que arremete contra Bayonetta, sacando la offstage, poniéndole otra vez la plataforma molesta para poder conectar esa campana de la parálisis. Bayonetta es eliminada por la manzana de la discordia. Vamos a ver si se puede tomar ventaja de esta situación, ya que un 93% es un porcentaje muy peligroso. Yo creo que con un par de backers Bayonetta puede terminar con el stock de Pac-Man. Posición complicada para Pac-Man. Vamos a ver si consigue regresar. Bayonetta se arriesga con su neutral air a caer, pero no conecta, haciendo que Pac-Man tome la posición de ventaja de stage. Se viene la... ¿Eso qué será? ¿Un limón? ¡No! Le regresa el hidrante y termina con el stock de Pac-Man, llevando este match a 1-1, empatando este encuentro. Se viene un tercer encuentro por parte de estos muchachos. Tenemos a LCAC contra LCA Mix. Bayonetta contra Pac-Man. Y el tercer juego parece que va a ser en Smashville. Un escenario que le puede dar bastante... utilidad a los artilugios de Pac-Man, puesto que en Battlefield la campana se veía detenida muchas veces por la plataforma. Y vemos un Mix un poquito más seguro, un poquito más tranquilo. Solo que, bueno, ya saben que los hitbox de Bayonetta son algo pesados, y pues ganarle a veces es complicado.
O sea, el hidrante hace su trabajo, regresando, frenando a Bayonetta en seco. Parece que el hidrante es la clave de este juego. Se viene la navecita que atraviesa a Bayonetta sin hacerle completamente nada. La pelea por el hidrante empieza, a ver quién empuja primero el hidrante. Parece que Bayonetta lo logra de un smash. Y Mix jugando con sus artilugios, jugando con sus navecitas, debe igualar poco a poco a Bayonetta. Y vemos una vez como el hidrante es súper efectivo contra Bayonetta. Perfecto, perfecto rebote de hidrante por parte de Mix. Aquí ya puede entrar más la campanita del stun. Vemos otra campanita de stun y un up smash terminando con el stock de Bayonetta. Muy conciso. Bayonetta empieza a tirar los hitbox que la hacen entrar, pero lo consigue de manera muy extraña pegando al hidrante. Me parece que eso no lo tenía planeado, pero conectó de alguna manera. Creo que si Bayonetta se enfoca un poquito más en ese hidrante, puede lograr grandes cosas. Solo que no se vaya a ver demasiado distraída contra Pac-Man. Posición de upstage para Pac-Man. El lado izquierdo de la plataforma de Smash Bros. Regresa. No, Bayonetta no lo quiere dejar regresar. Empieza a sacar todo lo que son sus hitbox rojos rotos, pero Pac-Man no se queda atrás. Le saca la fresa. Y Bayonetta conecta con un backer a Pac-Man en altos porcentajes, terminando así con su stock. Pac-Man esperando pacientemente a Bayonetta. Uy, qué bonito juego de artilugios, y casi consigue pegarle con la navecita. Excelente, excelente espera por parte de Pac-Man. Empieza a leer cómo juega su oponente. Bayonetta le quita la campana, la cual le dio la victoria en el anterior stock a Pac-Man. Él quiere la campana, sabe que la campana le va a ayudar. Empieza a ver una posición de desventaja por parte de Bayonetta, 121% de porcentaje. No puede entrarle a Pac-Man, se le está complicando mucho. Pac-Man tiene la llave que puede acabar con este match. Y le tira la llave, termina con el stock. Acabando con este match, 2-1 a favor Pac-Man, avanzando a la siguiente etapa del torneo.